Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La Habana que enamora y que atrae, la que maravilla, la que también invoca a sus héroes y a sus calles, una ciudad que quiere renacer y que quiere llegar a sus 500 años con toda la maravilla de tener su bahía y su Almendares, su Plaza de la Revolución y su Capitolio, también de tener al Morro y a la Cabaña, al Estadio del Cerro o incluso a la Tropical. Esa Habana que hoy está cumpliendo 499 años es la Habana del doctor Eusebio Leal Speckle. Nuestro regalo a los habaneros y a los cubanos en esta mesa redonda de hoy es poder conversar con este hombre que tanto ha hecho y tanto ha trabajado por transformar a La Habana. Buenas tardes, Eusebio, y gracias por recibirnos acá en esta Lonja del Comercio, la sede también de la Dirección de Comunicación de su oficina, que siempre tan gentilmente nos acoge para unas entrevistas como estas que hemos tenido la oportunidad de hacer con usted. Bueno, gracias, Randy. Nos hemos pasado la vida por muchas motivaciones cerca de la mesa redonda, en tiempos arduos allí y en muchos momentos claves para la historia de Cuba y de la ciudad, junto a ti y el equipo de la mesa. Entonces estoy muy contento y muy alegre de haber podido llegar al 499 aniversario. Yo no lo pensé, pero aquí estamos. Y cuando digo estamos, uso el plural porque son muchas las personas que a lo largo de los años han sostenido ese proyecto, que es un proyecto maravilloso, un proyecto de sueño, que era reunir lo inmaterial, lo intangible, con lo palpable, con lo cierto, darle un sentido a la monumentalidad de la ciudad, a sus museos, a sus calles, y sobre todo, lo más importante, que la gente sienta el orgullo de La Habana, cuya historia amerita que sientan ese orgullo. Bueno, esa historia, a través de sus ojos, lo que vivió desde niño hasta hoy, lo que le ha permitido llegar a los 499 y a los 500 también de La Habana, Eusebio, es lo que quiero que le contemos hoy a nuestros televidentes y radioantes. Así que a ustedes los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda especial. Habana. Conversamos esta tarde con el doctor Eusebio Leal Speckle, historiador de la ciudad de La Habana, precisamente cuando se cumplen 499 años de la fundación de esta ciudad. Y hay historias conocidas de Eusebio, pero que siempre merecen la pena contarlo, sobre todo cuando se celebra un jubileo como este, los 499 de la ciudad. Tengo entre los tesoros ahí en mi biblioteca, en la oficina, un libro suyo, de los varios que tengo, Fiñes, que siempre me ha atraído muchísimo porque es la visión suya de niño, de su primera juventud, sobre el amor a La Habana, el amor a la patria. Decía Fernández Retamar que la patria es la niñez, y siempre eso nos lleva un poco a pensar cómo vemos la patria, cómo la patria se nos creó desde niño. Para usted, La Habana, ese niño de Eusebio Leal, ese joven o adolescente de Eusebio Leal, ¿cómo recuerda La Habana? ¿Cuál era La Habana de Eusebio Leal cuando niño? Bueno, escribieron para el periódico Granma, y agradezco mucho a la directora del periódico que ha ido tomando esas crónicas, algunas, para muchos años después darlas de nuevo a la imprenta. Y esas crónicas las llevé de noche al periódico, en esas noches del periódico que eran tan especiales, porque allí se reunía una parte de la dirección de la Revolución casi todas las noches. Y yo llegaba con mis pequeños trabajos, ya con estos especialmente dedicados a esas pequeñas memorias, y otros que tenían que ver con conmemoraciones cubanas o de Cuba con el mundo. Y las crónicas nacieron de una rememoración casi obligada del lugar donde nací y viví. En realidad nací en el Hospital América Arias, la ilustre capitana del Ejército Libertador, cuyo nombre lleva a ese hospital en G y línea. Pero mi casa, a donde regresamos, fue en la calle Hospital 660. Y era un barrio del barrio de Calle Hueso, un barrio muy activo, en el cual la casa donde nací era una casa de vecindad, como se llamaría después, un solar,
pero donde reinaba un orden casi romano. Las puertas estaban divididas, estaban nunca cerradas, sino con una cortinita. Las personas pedían permiso para hablar detrás de la cortina o para entrar a las habitaciones. Y ese fue el barrio de la escuela, el barrio de los compañeros de la escuela. ¿Quiénes fueron? Los hijos de Berto, el hielero, Lucía, la hija del cartero, Hortensia, su padre era también un obrero. Y entonces todas estas personas arroparon la infancia. Una infancia ardua, ya que mi mamá era conserje de una escuela pública, la 126 Ramón Rosaín, en la calle Monte. Y en esa escuelita, a donde ella me llevaba, escuché las primeras nociones de lo que serían en el futuro conocimientos y letras. Pero mi maestra fue más bien una señora muy mayor de la cuadra, doña Blanca Sanders, viuda de Arostegui. Y Blanquita, como le llamábamos todos, nos sentaba en unos bancos de madera y allí nos explicaba la cartilla. Y así fue el comienzo de la vida. El barrio y su símbolo, el barrio y sus fiestas, el barrio y sus tristezas compartidas, el barrio y los acontecimientos de aquella época. La niñez está marcada por la época que en La Habana vivía los episodios de lo que se llamó el gangsterismo y de vez en cuando el sobresalto muy cerca del hospital de emergencia cuando ocurrieron crímenes horrendos en La Habana, batallas de grupos. Ten en cuenta que yo nací hace mucho tiempo, en 1942, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, y La Habana de esa época era esa. Una de las cosas más interesantes es que ahí a la casa acudía un anciano muy importante, posiblemente más joven que yo ahora, pero impecablemente vestido de blanco, con su gran sombrero, que tenía amores con una de las vecinas. Y nosotros nos beneficiábamos de ese amor, porque él nos repartía las tarjetas para ir al Palacio Presidencial el 6 de enero, que era el Día de Reyes, o el día antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre. Objetivo: la primera, el juguete; la segunda, una java con algunas golosinas para las familias. Recuerdo la gran cola en la madrugada, los guardias vestidos con capote por el rocío de la noche, y nosotros ya refugiados en los portales para tratar de ser los primeros. Y después la entrega a cada uno de aquella bolsa y una bola de cristal, que no olvido, donde estaban las monedas de 10 centavos de Cuba, que eran de plata. Tomaban una moneda para la guagua, para el regreso, tan pobres éramos. Todas esas imágenes de La Habana, del carnaval, del incendio, del hielero, del vendedor de la leche, del carnaval en la ciudad con su comparsa y sus personajes, fueron el mundo de la niñez, y también fue La Habana de la insurgencia revolucionaria, con sus figuras más relevantes, la presunción de que la tierra estaba temblando debajo de nuestros pies, y todo lo cual se produce finalmente, eclosiona con el 1 de enero, la salida de las sombras de la milicia revolucionaria. Recuerdo la 6ª estación de policía, a donde llegamos con nuestros brazaletes y nuestras gorras, y recuerdo que extraje del fichero las fichas de Fidel y de Raúl, las fichas que estaban en el fichero de las personas que estaban bajo esa condición en las estaciones policiales de La Habana. Una revelación que no conocía. Pero ese Eusebio del 51 tenía prácticamente 16 años. ¿Cómo salta de Cayo Hueso a La Habana Vieja, llega a la oficina del historiador, conoce a un hombre tan impresionante como el doctor Emilio Roy, y aprende un poco a creer a La Habana, a querer en La Habana, y también a ver por los ojos de Emilio Roy? ¿Qué dejó en el alma de Eusebio Leal Emilio Roy? ¿Cómo llega hasta hoy en usted Emilio Roy? Primeramente, muchos tienen la idea de que yo fui uno que atravesó francamente el camino hasta llegar a los grados académicos. No, en realidad, cuando triunfa las razones familiares, económicas y mil razones, yo no tenía alcanzado ni siquiera el 5º grado. Nunca más pude volver a la escuela. Y cuando el 26 de julio del 59, hablar en nombre de las casas del 26 de julio,
la normal de maestros, el presidente del gobierno de la ciudad, que eran los comisionados municipales en ese momento, me llamó José Llanosa y me preguntó quién es ese muchacho que había hablado, era muy delgado, a nombre de las casas del 26 de julio. Entonces me dijo, ¿y dónde trabaja? Le dije, en ningún sitio. Y me invitó a visitarle al lunes siguiente. He estado buscando en el almanaque para ver exactamente si era lunes, martes, miércoles. El caso es que llegué a la puerta de aquel edificio que veía por vez primera, el gran el palacio de los capitanes generales, donde iba a estar mi destino, que era la municipalidad de La Habana. Allí había una entrada y salida de gente de todas partes, y de pronto me convertí en un empleado del gobierno de la ciudad de La Habana, pero en un empleado iletrado. Cuando me ofrecieron pasar como inspector del departamento de ingresos, te podrás imaginar, solamente en una revolución puede pasar eso, el mundo estaba de patas arriba y se abrían todas las puertas y oportunidades. Lo primero que me dijeron fue la educación obrero campesina. De ahí que entre donar sangre, abrir una cuenta bancaria, asistir rápidamente a la vida cultural que proponía la ciudad a partir del trabajo con la extensión universitaria que se extendía al municipio, el cine, los ciclos de cine, la biblioteca pública, el amparo cultural de mi barrio había sido la biblioteca de la Sociedad Económica Amigos del País. Esos fueron los libros bellos que leí. Y después mi mamá me llevaba a las casas donde trabajaba, y en las casas, en algún lugar, descubrí un día una biblioteca y leía muchísimo. Pero, como te das cuenta, la educación fue como trunca. Resultado, nunca más pude volver a la escuela, pero un día el secretario general de la CTC, que era Lázaro Peña, me entregó el certificado de sexto grado. A partir de ahí vino los cortes de caña, el café, todo lo que rodeaba en ese momento las expectativas del gran movimiento que la revolución alentaba, sobre todo para los jóvenes, todas las puertas abiertas, todas las murallas rotas. Y a partir de ese instante supe, al empezar a trabajar, que no cerca de allí, en la Plaza Catedral, estaba el hombre que tú has mencionado. Entonces fui allí, porque el historiador, y a mí me fascinaba la historia de Cuba y la historia de La Habana, la toma de La Habana por los ingleses y toda aquella fantasía, el historiador regalaba libros, pero no los regalaba cuando uno llegaba. Era como una prueba, después de hacer ciertas pruebas de virtud en cuanto a un interés real en aquella oficina donde trabajaban nada más que 8 o 10 personas. Un día me con Victoria Banera y me enfrenté de pronto al gran hombre que estaba sentado sobre su mesa, ya tocado por la enfermedad y por el tiempo, y a partir de ahí me hice frecuente a la oficina y recibí los libros más preciosos que la oficina publicaba. Las conferencias, se trabajaba solamente en el municipio hasta el mediodía, quiere decir, aprovechaba para hacer mi trabajo, pero también como inspector de ingresos y de tributos tenía que ir a distintos lugares de la ciudad. Así conocí Diezmero, 10 de octubre, caminaba enormemente para llegar a las direcciones. Tuve que entrevistarme con personajes increíbles de la época que, por extraño que parezca, adeudaban al fisco y no pagaban sus impuestos, sobre todo el que me tocaba a mí, que es el impuesto territorial. Éramos como el símbolo de la honestidad de la revolución, porque nos precedía el municipio como una entidad donde parecía haberse guarecido todas las corrupciones. Y sin embargo, ahora era construir escuelas. Solamente en el primer año de la revolución se construyeron 53 escuelas en la ciudad de La Habana. Y un arquitecto, Cesario Fernández, que murió trabajando, un hombre importantísimo en esa etapa, murió trabajando. Y con Rolando López del Amo, que llevaba adelante el programa de extensión universitaria y de extensión cultural, fueron las primeras tarjetas para ver cine, de la cultura, y así comenzó el gran camino hasta hoy. Entonces Roy jugó un papel muy importante. Hasta su muerte en 1964 fui allí junto a su oficina, y cuando él se derrumbó a la enfermedad, siendo todavía un hombre capaz, poderoso, que había escrito obras capitales para el sentimiento de dignidad nacional y el sentimiento martiano, cubano y antiimperialista. Entonces bebí en esa fuente. Él no tuvo la posibilidad de participar en la restauración.
él le tocó enfrentar las demoliciones, la batalla por impedir la destrucción de la iglesia de Paula para la ampliación del ferrocarril, la batalla por preservar el muro muy joven donde los estudiantes del 71 fueron ejecutados, la gran pelea por la demolición de la antigua universidad, o la gran pelea por colocar la estatua de Céspedes en la plaza de armas, cuando en realidad solamente había un pequeño busto de Céspedes que la maestra Hortensia Pichardo y su esposo Fernando Portuondo habían colocado en el Instituto de la Víbora. Entonces ese sentimiento céspediano, martiano, cubano, lo bebí en esa forma. Por supuesto, son las batallas también legendarias de Eusebio Leal por preservar la única calle empedrada que quedaba por la Habana Vieja, ese monumento a Céspedes, que es su diario perdido, que a la vez lo llevó usted de un niño de quinto grado a ser licenciado de la Universidad de La Habana y después doctor de la Universidad de La Habana con esa monumental obra. Un hombre que en poco tiempo pues luchó contra muchos demonios y contra las propias aprehensiones, y llegó a ser el historiador de la Habana Vieja, el historiador de la ciudad. Cuando le dijeron que tenía esa responsabilidad y usted miró para la Habana Vieja, esta que tenemos ahora por aquí, que no se parece en nada quizás a la de aquellos tiempos, ¿qué pensó? ¿Tenía fuerzas para enfrentarse a lo que le venía adelante? Esa historia es muy complicada, porque fue una historia de muchas confrontaciones, en una época difícil, donde todo parecía estar ya en su lugar, y de pronto irrumpir uno que no estaba invitado al convite, se podía convertir en una batalla que duró mucho tiempo. Por eso hoy les recomiendo a mis colaboradores, a mis discípulos, que no se empeñen nunca en otras batallas que no sean aquellas que consideren de principio. Ahí hay dos cosas que tú has tocado. La primera fue cuando, con motivo de la inauguración del busto de Simón Bolívar en el Palacio, para lo cual fue señalado por el partido el venerable Juan Marinello, con el cual llegué a tener una amistad entrañable. Fidel llegó a aquel acto y yo, hechizado con la idea y con lo que le conté entonces, empecé a soñar con salir del palacio y buscar, a través del testimonio de Alejandro de Humboldt, buscar la calle de madera que estaría debajo de aquel lugar, según el testimonio de Humboldt. Y después que Fidel se fue, inmediatamente maquiné para destruir la calle inmediatamente, y le pedí el apoyo al presidente del gobierno de la ciudad, que en principio me lo dio. Pero ¿qué ocurrió? Que todavía por allí circulaban vehículos, camiones, carros, enfrente estaba el Consejo Nacional de Cultura, y cuando ya tenía la calle rota y había encontrado unos pocos adoquines de madera que estaban precisamente frente al cañón que hace la esquina, el ángulo de Tacón y la Plaza de Armas, resultó que llegaba una importante personalidad y le pidieron al presidente del gobierno, que era José Antonio Alonso, le pidieron a él, gran amigo, gran compañero, gran revolucionario, que la calle no podía estar rota. Y entonces él me pidió que complaciera a aquellas personas y que había que cerrar la calle. Pero entonces aquello fue un corre-corre y me amenazaron con que a la mañana siguiente vendrían, como vinieron, los camiones y todo para echar concreto y acabar con eso. Cuando había encontrado además abajo las tumbas de muchos personajes de la antigua parroquial mayor, que estaba subyacente como una cosa arqueológica debajo de la Plaza de Armas. Entonces yo salí esa mañana y, como decía Martí, hay que poner un poco de locura en la cordura, y me acosté en la calle. Cuando le avisaron a él que yo estaba haciendo aquel acto de desobediencia un poco escandaloso, él vino a persuadirme, y vino con un amigo entrañable mío, con el cual tendría además una relación de admiración en el tiempo, el arquitecto Mario Coyula, que era arquitecto de la ciudad. Chico, levántate de ahí, te digo, te tienes que levantar. No, yo no me levanto si tú me prometes. Tú tienes que levantarte. Ahí empezó una batalla, hasta que finalmente me dijo, está bien, sale, que si tú sales, yo te prometo que después que pase esa visita, volverás a hacer la excavación arqueológica. Eso fue así. Entonces, esa época de salir a dar paso, me acuerdo el templete. El templete estaba cerrado siempre, se abría una vez al año, el 15 de noviembre durante la noche. Había muerto la vieja ceiba, se había plantado una nueva. Y entonces, durante la madrugada se abría, pero las pinturas estaban casi calcinadas por el calor del encierro. Y entonces lo persuadí a él, y él estuvo de acuerdo en que debía abrirse todos los días.
y que debía celebrarse el aniversario de la ciudad de La Habana. Y así se celebró el 450 aniversario hace exactamente 49 años. El próximo año harán 50 años de eso, que coinciden con 50 años de trabajo en la oficina y con 80 años de fundada la oficina por el doctor Roy. Pero al final, el triunfo es de todos. No quiero excluir de esa memoria mía a ningún cubano ni cubana. Creo que todo el que sirvió, apoyó, aún discrepó, al final, como es lógico, no es una obra perfecta. Defectos tiene que tener y sombras tiene. Y yo mismo debo hacer esa confesión al final. Es necesario pensar que nada es perfecto y que en nuestro propio trabajo fue necesario aprender a veces de aquello en que nos equivocamos, de lo que no fue oportuno, de lo que se anticipó al tiempo en que podían estar las frutas maduras, o como decía Dulce María Loynaz en un memorable poema, para las rosas y es pronto para el invierno. Por ahí anda la cosa. Se habla mucho también, no solo de esa anécdota de Eusebio, se habla también de Eusebio, que trabajó carretilla en mano, estuvo presente en toda la reconstrucción y salvación realmente del Palacio de los Capitanes Generales. El hombre que no solo es capaz de idear grandes ideas para La Habana Vieja, sino que se pone allí junto con los constructores. ¿Por qué ese afán de Eusebio? Un intelectual de su talla, a lo mejor pensaría, desde aquí arriba se ve muy bien todo lo que se está haciendo ahí abajo. ¿Por qué es estar con el obrero, de promover los oficios? ¿Por qué sentirse no solo un ideador, un soñador, sino un hacedor real de obras? Había que reconstruir primero, y en medio de esa reconstrucción, un día se me dijo que Fidel había llegado de visita al barrio y no me ayudaban para la obra que yo debía realizar. Y entonces Fidel andaba en esa época en los hippies por todas partes, visitando obras, entrando. Entonces me puse de acuerdo con el guardián del palacio, que era un gigante tuerto, llamado Gabriel Trián, y le dije: Trián, esto no se va a inaugurar nunca. Nos acercábamos al centenario del 10 de octubre. Había hasta una comisión nacional creada. Y le dije: solo tú puedes salvarme. Si esta madrugada aparecieran los tres hippies y Fidel te preguntara qué está pasando allí, porque hay esas montañas de escombros y de cosas, ¿qué tú le dirías? Bueno, que está haciendo un museo. A la mañana siguiente llegué y Tian había tenido la visión que yo le había narrado, la había convertido en realidad osadamente. Y todo el mundo hablaba, y algunas personas que habían visto a Fidel, inclusive, pude contar yo después a él. Y le dije que lo que había pasado, que era verdad, y le pedía perdón, pero que esa invención había salvado el proyecto y el propósito de inaugurar las primeras salas del museo en ocasión del 10 de octubre del año 1968. Y que el objetivo era reunir en una sala la gloria de Cuba, en una sala que se llamó la Sala de las Banderas. Por ahí está la historia. Por esa época se construía todos los días. Y el traje gris nació de la ropa de los médicos que iban a la montaña, y pareció la ropa más adecuada para poder trabajar en una obra de construcción. Y sobre todo que mi mamá debía lavar todos los días la camisa, más no el pantalón, que me debía durar varios días. Y así nació esa ropa. Hoy en día la usan nada más que dos personas, el doctor Chomi y yo. Y eso se hizo consustancial a la figura que se ha creado, que ya no me pertenece a mí, que es la persona que llaman a todas las horas, que va a todas partes. Pero volviendo a la noche del ingreso en la universidad, en curso, el rector entonces, hasta los 60 años, todo tiene que ser académico. Y a partir de ahí, reciba honores. Pero todo tiene que ser académico para que nadie le diga que estas cosas las regalaron. Porque la educación es algo muy serio. Y entonces tuve el honor de poder ir a la universidad y después llenar los grandes vacíos y las grandes lagunas que todavía hoy trato de llenar. Y ese fue el camino. El camino escogido fue ese, a las estrellas por el camino a las perezas. Ahora, a esta altura de la vida, se persuadió a muchas personas. Se forjó un movimiento, se multiplicó en personas
y hasta en ciudades. Fue necesario hablar con los ancianos, con las personas, aprender todo el tiempo, tener una gran dosis de humildad. Recuerdo el día en que estando en la barbería, cuando muchas personas me buscaban para esto y para lo otro, se presentó una anciana, Leal está ahí, y yo puse algún rostro descompuesto y molesto. Me levanté y le dije, dígame señora, ¿qué usted quiere? Eso, yo estaba rompiendo estos papeles y he querido traérselo. A partir de ese momento, de lo que ocurrió después, nunca me aparté de la idea de que en mi trabajo, en nuestro trabajo, había que tener la cabeza fría y la mano caliente. No sé quién fue la viejita, porque se fue inmediatamente. Pero cuando llegué a mi oficina y abrí los papeles, entre los papeles había una carta manuscrita que terminaba así: quien intente apropiarse a Cuba, recogerá el polvo en su suelo. La carta de Maceo, que hoy está en nuestro archivo, que están en el edificio donde está el colegio universitario. La segunda persona fue el propio Fidel, porque Fidel fue el alentador y el que me dio la señal de que la voluntad política del Estado era preservar la cultura y la cultura material contra viento y marea, cosa que después escuché decir con palabras de reafirmación en un memorable encuentro de la UNIAC. Esas fueron sus palabras. Después un día se reía mucho cuando le conté que mi armadura estaba llena de golpes, de hachas y de espadas, y estaba toda recocida. Y como él sabía todo lo que había pasado, se rió muchísimo. Y después recuerdo aquel memorable año en que en la fortaleza de la cabaña había un gran debate sobre el poeta Juan Clemente Cenea, aclarado por Cintio Vitieri en un memorable ensayo. Entonces se entregaba por vez primera la réplica del machete de Máximo Gómez en el castillo. Y allí, sobre aquel lugar, sobre aquel montículo, el general de ejército determinó la gran tarea de reconstruir la cabaña primero y el morro después. Quiere decir que han sido inseparables para mí en la memoria las dos grandes figuras a las cuales me tocó servir con humildad y con lealtad. Lo hizo desde la academia, como usted ha dicho, y esa academia y esa obra, sobre todo, le ha llevado a los muchísimos reconocimientos que Eusebio Leal ha recibido. Pero de eso seguiremos hablando. Vamos a hacer un breve alto acá en la mesa redonda para seguir mirando a través de los ojos de Eusebio Leal el patrimonio de La Habana, su historia y sobre todo su presente. Estamos hablando con Eusebio Leal esta tarde en nuestra mesa redonda dedicada a los 499 años de la ciudad de La Habana. La historia de Eusebio, usted lo sabe mejor que yo, se preserva, se transmite, incluso se agranda con la propia obra que se hace. Pero para el ciudadano común, más que la historia inmaterial o el patrimonio inmaterial, lo que más cuenta muchas veces es el patrimonio edificado, los monumentos, los lugares que la vista puede llegar a alcanzar y que le pueden contar la historia de sus ciudades, de sus lugares. Para usted, ¿qué significa haber trabajado incansablemente por preservar el patrimonio de esta Habana? ¿Cuánto puede haber impactado en la vida de los habaneros y de los no habaneros que han venido después a esta ciudad esa obra monumental desarrollada por usted y sus colaboradores? Mira, Randy, sin la revolución todo se habría perdido, porque casi todo aquí estaba sentenciado por el desarrollo inmobiliario a desaparecer. Quedaban algunos sitios, y en esa época se repetía mucho: lo nuestro es poco, lo nuestro no tiene comparación con lo de otros países, en definitiva aquí no hay tantas cosas importantes. Después escuché otras palabras como: ustedes no saben lo que tienen. Cuando llegaba alguien, sí, claro que sabíamos lo que tenían. Lo que había era que tener ese sentido de continuidad de la obra de muchos precursores que lo enseñaron desde la academia o laboraron incansablemente por hacerlo realidad en obras y de veras. Cuando vemos hoy el fruto de lo que se ha hecho, sobre todo por ejemplo este año que termina, pienso en la escuela de Mendive, pienso en la Camilo Cienfuegos y pienso en las 7 escuelas grandes que se han construido en el centro histórico, en edificios históricos: la Mariano Martí, la Secundaria General Quintín Banderas,
por ejemplo, la Vietnam Heroico Escuela Primaria, la Camilo Cienfuegos, la Ángela Landa, por ejemplo, o esta preciosa escuela de Mendive en el Prado, que tiene un tremendo valor moral haber puesto esa ficha sobre el tema. La lucha por restaurar el simbólico teatro de La Habana, el Teatro Martí, en que está con, en ese ambiente está metida la historia del teatro popular cubano y la historia de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo. El momento de su inauguración, después de haber visto el cielo desde, la, desde el proscenio, después de haber visto aquel pulguero, aquella ruina, era realmente algo memorable. La Basílica de San Francisco, donde ya la música ha hecho olvidar que fue antes depósito, almacén, correo, y aún después del triunfo de la Revolución, un depósito de mercancías. Recuerdo la batalla por la restauración de ese lugar y recuerdo el momento en que Fidel llegó y se quitó la gorra delante de aquella obra maravillosa, reverenciando los símbolos de la cultura y de la fe. Recuerdo también las obras para viviendas de las personas. Miles de personas tienen hoy un techo nuevo, un techo nuevo. Recuerdo los decretos, leyes que fueron verdaderamente un símbolo de la preocupación del Estado por el patrimonio cultural. En lo que a La Habana Vieja se refiere, el decreto ley 143 de Fidel y después el único decreto que está refrendado por dos presidentes, por el presidente Fidel Castro, por el presidente del Consejo de Estado de Ministros y por el general de ejército, general presidente, como siempre llamé. Esa década fue muy importante porque fue una ambas conforman estos años de arduo trabajo en La Habana Vieja. Después se viró la mirada sobre el centro histórico, se viró la mirada, se comprendió que había tal caudal aquí y tal concentración de valores que si eso se ponía realmente sobre la mesa sería capaz de cambiar la ruta de la visión que la gente tenía sobre Cuba. Y es verdad, el regreso de la Asamblea o la posesión de la Asamblea del Capitolio Nacional, el Tribunal Supremo en el Centro Histórico como instituciones del Estado, y después fundamentalmente el revivir de los valores de la ciudad histórica, de la Casa de Martí, de todo lo que forma hoy ese entramado, es realmente algo muy importante. Y ahí ya entra de lleno la participación popular. Piensa que la Escuela Taller, por ejemplo, se fundó con 32 jóvenes, hoy educa más de 400 bienalmente, y ahí han salido casi 5.000 graduados de la Escuela Taller, aprendiendo los oficios de la construcción que estaban perdidos, oficios artesanales de gran valor. Un día me trajeron una teja escrita en chino, y cuando se descifró el texto de la teja, hecho por un alfarero chino de los culíes que llegaron a Cuba y que estaba en un tejado oculto, solamente los pájaros podían ver aquella inscripción. Después de mucho meditar, los viejos chinos de Cantón me dijeron: la teja dice, la mano ejecuta lo que el corazón manda. Y el mandato del corazón ha sido preservar el patrimonio del país, no como la labor de una persona, de ninguna manera. Esta persona en última instancia encarna una voluntad política y encarna un sentimiento popular. Es asombroso cómo llegan los cubanos y te dicen gracias. Los niños que piden que se retraten, los que asisten a los conciertos, a esa programación cultural mensual impresionante. Las rutas y andares comenzaron con aquellas conferencias para el conocimiento de La Habana Vieja, el año 81-82. Hablaba desde los balcones a las personas. Era un grupito pequeño de personas. Hoy las rutas y andares, conducidas por arquitectos, historiadores, comunicadores sociales, supone un movimiento de miles en familia sobre el centro histórico y ha inspirado un movimiento nacional. Hoy las oficinas del historiador y del conservador están en las principales ciudades de Cuba y se van incorporando a nuevas ciudades. Hoy lo decía esta mañana cuando recordaba la impresión que me causó llegar a Matanza y ver la impresionante labor que han realizado para preservar lo suyo. Y exactamente igual Camagüey y Cienfuegos y Bayamo y Santiago. Entonces todo eso conforma una visión de que no ha sido en vano y de que cuando me preguntan y qué pasará después, mañana o pasado,
una persona, un pensamiento o una pregunta que se repite en distintas dimensiones, siempre digo, tener confianza, porque ya Martí lo escribió, tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud, en la vida futura. En la calle están los historiadores, los arqueólogos, los historiadores del arte, lo que van a continuar están ya. Lo que se siembra siempre tiene que germinar, y yo creo que usted ha sembrado muchísimo en esta ciudad. Pero usted habla con tanta pasión de la restauración del Capitolio, que es una obra monumental, como de una pequeña escuela restaurada, como de las viviendas de los pobladores. ¿Por qué esa visión de Eusebio de que la ciudad no es solo el patrimonio, que ya de por sí es una gran obra, sino también esa gente que la vive, esas cosas que necesita la gente que la vive, o una escuela o un centro como el que ustedes tienen para los niños con síndrome de Down aquí en La Habana Vieja? Me preguntaron, ¿por dónde empezar? Bueno, había que solucionar lo de las personas individualmente o tratar primero de aportar lo colectivo. Fidel, con mucha visión, dijo, vamos a hacer un mecanismo que sea capaz de generar ingresos y vamos a tratar de que eso se comparta equitativamente en el desarrollo social y comunitario. Escuelas, vivienda, hogar materno, centro de niños discapacitados, centro de salud para los ancianos, asilo de ancianos, residencia protegida. Esa ha sido la visión social. Y entonces, esa fue como colocar la palanca, la que hablaba el griego. Dadme una palanca y moverá el mundo. Cuando vean el ejemplo, ese ejemplo hundirá. Porque el hombre necesita, el ser humano, además de vestir y de comer, necesita la belleza, Randy. Es importante que el hombre ame lo bello, que ame la flor, que cuide el entorno, que ame la estatua, que sienta que la ciudad es su mundo y que el pequeño pueblo donde nació o el barrio en que nació, el que no quiere el barrio, el que no quiere la aldea, el que no quiere el pequeño pedazo de nuestro país donde nació, es difícil que quiera a la madre grande y a la familia mayor, que somos los cubanos. Soy consciente de que esa obra del Capitolio solamente fue posible por la expresa voluntad del general presidente Raúl Castro. Él vio en eso aquello que se le presenta a Fidel hace tantos años, cuando en presencia de la doctora Roselena le pide que le explique aquella obra y después que le lleve el gran libro del Capitolio, y lo juzgó como la obra más importante desde el punto de vista constructivo que se había realizado en este país, solamente comparable a la que en otro momento se realizó cuando se edificaron el Morro o alguna obra de la Catedral de La Habana, por ejemplo. Una obra de enorme significación, recordando las cosas que habían pasado allí, gratas e ingratas, recordando el velatorio de Jesús Menéndez, por ejemplo, o recordando, yo lo vi en la gran salón de los pasos perdidos, expuestos los bienes malversados, recuperados, joyas, mobiliario en aquel espacio, o el velatorio de los héroes del Granma, que se realiza allí en aquella gran sala. Entonces, la reconstrucción ha sido una tarea ardua, pero no se habría podido hacer sin haber formado antes a cientos de jóvenes y restauradores. Esa cúpula, 91 metros de altura, que hemos pagado un precio de sangre y de esfuerzo por realizarla, en este momento se está cubriendo con las láminas de oro la cúpula tal y como fue originalmente. O la gran escultura, una de las más grandes bajo techo del mundo, la obra de Angelo Zanelli, gran escultor italiano, o las grandes exposiciones. Imagínate que dentro ahora ya el público, a partir del día 15 y a finales ya de este año, puede ver la sala de las constituciones con los textos constitucionales, la historia de la legislación constitucional hasta hoy. La historia de la bandera y el escudo, la historia de la construcción y sus desafíos, la historia de los arquitectos y los obreros que lo hicieron posible. Pero eso es nada más que una ficha en el juego. Cuando tú hoy colocas el Capitolio frente al Prado y ves lo que está pasando, la escuela, ahora vamos a entrar en el Campo Amor, al lado, que es una obra inducida del Capitolio Nacional. El Teatro Campo Amor es el lugar donde se manifestó uno de los momentos más esplendorosos de la cultura intelectual cubana. Pues bien, ya estamos entrando en esta semana limpiando el recinto, y Abel Prieto decía una cosa en un momento oportuno, muy, muy entrañable,
porque lo decía con el corazón. Decía Abel, hablando del trabajo de restauración, que nosotros veíamos, muchos veían solamente ruinas insalvables, y que los restauradores veíamos a través de la mirada, veíamos las cosas terminadas. Y esa ilusión y esa fortaleza de ver las cosas terminadas y no temerle a las ruinas ni temerle a las limitaciones y ser capaces de luchar para conseguir el objetivo, siempre con una mano levantada, pero pensando, como comentaba tantas veces Fidel, que ni siquiera con la cooperación internacional, que agradecemos, aquella que se ha recibido y se recibirá, porque cuando uno pide para una obra pública no hay que tener vergüenza. Por tanto, nunca me he sentido avergonzado de pedir para la gran obra, pero es la piel del pueblo cubano y los huesos y músculos de Cuba los que están en esta obra. Esta es una obra de la nación. Esto es muy importante que se sepa y se diga. Nosotros somos los que tenemos la tarea de dar cumplimiento a esa voluntad política contra el ciclón, contra la penetración del mar que golpeó y destruyó el monumento a Calixto García. Bueno, ya se está colocando y en breve estará el caballo del general y con él montado en la Quinta Avenida, como tiene que estar. Y allí, en el lugar donde estaba el general, el asta con una gran bandera cubana, porque eso fue lo que permaneció en medio del huracán. La bandera cubana raída estuvo hasta que el triángulo equilátero con la estrella solitaria fue lo único que prevaleció después del gran desastre. Pues bien, con esos símbolos luchamos y bajo esos símbolos nos amparamos. Ya que habla de símbolos, Eusebio, estoy mirando aquí una vista hermosa de la ciudad y uno ve, bueno, la cúpula del Capitolio está allá detrás de usted, pero ve también la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ve otros monumentos culturales que tiene La Habana y piensa en su casa de África, su casa de Asia, su casa de México. Y recuerdo cuando vino el Papa Francisco y se encontró con el Patriarca Kirill acá en La Habana y decía, La Habana será la capital de la unidad. Es un poco La Habana vieja, esa imagen de la capital de la unidad. ¿Ha pensado usted siempre cuando idea las cosas para La Habana Vieja en esa posibilidad de unión en la diversidad que puede dar un territorio como este? Sí, porque al principio había el interés de muchas naciones de poner casas aquí. Y entonces el jefe de la revolución con sabiduría dijo, desarrollemos un proyecto que permita, a partir de nuestra cultura, que es una cultura insular, establecer un puente con el mundo. Ahí sí surgió la Casa de África, a la cual él aportó, y el comandante de la revolución Juan Almeida aportó, y el general de ejército aportó. La Casa de Asia, por ejemplo, tan importante. La Casa de los Árabes, tan importante. Entonces estábamos viendo tres continentes, tres mundos distintos. Y al mismo tiempo, después venía el detalle significativo de cosas excepcionales que La Habana había vivido. Por ejemplo, la presencia de Bolívar en La Habana aquel 25 de marzo de 1799, la Casa del Libertador, o la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, por el hecho de que Juárez vino a La Habana en dos oportunidades. Entonces, las relaciones particulares entre el proyecto de Bolívar para América y la visión de Juárez con relación a Cuba, y la historia de México tan próxima a Cuba, trajo lo uno y lo otro. Pero además, La Habana Vieja se convirtió en el espacio ecuménico de encuentro de las culturas. Confluyeron las religiones y las culturas. Aquí está, para empezar de atrás para adelante, ahí están las fraternidades africanas que tienen su casa hecha por nosotros en la calle Prado. Aquí está la catedral y el seminario de San Carlos y San Ambrosio mientras estuvo en La Habana Vieja, la Catedral Católica Romana. Aquí está la Iglesia Bautista, aquí está la Catedral Griega, que fue algo tan importante por la relación de los griegos con el mar, y porque existió antes una iglesia griega en el espacio detrás de la Plaza de la Revolución, y fue una petición de la comunidad griega y del Estado griego hacia Cuba, y el índice apuntó, hagámoslo allí. Y aquí fue inaugurada con la presencia del patriarca ecuménico. Después vino
está la comunidad judía más antigua, Adat Israel, la comunidad sefardita. Después la comunidad ruso-cubana, como un símbolo de la amistad entre Rusia y Cuba. Y vino el patriarca Kirill, que aún no había sido exaltado a esa alta dignidad. Y vino y estuvo en la consagración de la catedral dedicada a Nuestra Señora de Kazán, que es el símbolo de la Rusia resurrecta de la batalla. Y fue inaugurada por Kirill y por el general presidente Raúl Castro. Entonces, tres papas han estado en La Habana Vieja. Entonces, esa ciudad que tiene el legado impresionante documental de su archivo nacional, que es la historia de América y de Cuba y del mundo y su relación con el mundo, que tiene aquí la casa de Martí con los grillos del apóstol y la escarapela de Céspedes, que tiene en el Museo de la Ciudad las primeras banderas, el machete de Máximo Gómez y la silla de Antonio Maceo. Esa ciudad que tiene el Museo de la Revolución y la epopeya de la gesta revolucionaria. Esta ciudad que tiene todo lo que hemos ido viendo y hablando, es como un núcleo, como un corazón palpitante, en una Habana que toda ella es histórica, cosa que me interesa mucho resaltar. Mi corazón está en cada rincón de La Habana y hemos tratado de hacer obras en la universidad, que es Plaza de la Revolución. Hemos tratado de hacerla en la Quinta de los Molinos, que es nuestro centro ecológico más importante, en la Casa del Vedado, en la Casa de las Tejas Verdes, en la Quinta Avenida, en el apoyo a cualquier iniciativa que se haga en la ciudad, en cualquier rincón. Muchos años la estatua de Martí de Nueva York, el momento glorioso después de 20 años de gestiones en que la estatua llega y es colocada en aquel lugar, que de mañana inolvidable. Que donde quiera que estemos nos alentará siempre esa maravillosa cosa que es la esperanza de hacer. Una historia que sin dudas tiene mucho que ver con este hombre con el que estamos conversando hoy, pero que todavía tiene mucho por hacer, de las luces y las sombras, de los sueños, de los valores que tenemos que seguir conquistando en esta Habana. Les propongo hablar en el último segmento de nuestra mesa redonda. Hagamos un breve alto y regresamos con ustedes. Bueno, seguimos conversando con Eusebio Leal en estos momentos finales de nuestra mesa redonda. La ciudad de Eusebio llega hoy a sus 499 años. ¿Qué le sigue enamorando de La Habana? ¿Qué le preocupa de La Habana? ¿Qué sombras todavía nos quedan por resolver? No, La Habana me llevó la vida y yo habría querido, quizás en determinados momentos, siento la nostalgia de que no pude mirar como quisiera a un lado o a otro, pero hay una pasión que me ha arrastrado. Y esa pasión ha sido en primer lugar Cuba, y en segundo lugar la ciudad en que nací. Siempre digo que si me designan en cualquier otro rincón de Cuba, a las pocas horas después de pasar el disgusto, a las pocas horas lo consideraría el centro del mundo para mí. Entonces, ¿qué espero? Bueno, espero ante todo que esto no sea una meta a alcanzar, ni una fecha para olvidarla luego, sino que sea un camino ya iniciado, y apoyar a las autoridades en la ciudad y el gobierno, apoyar recibiendo además el apoyo para continuar con mucha energía pensando en la táctica y en la estrategia a seguir para que eso se vea, que la gente sienta que su ciudad es amable, que es necesario defenderla, que La Habana es tan importante para Cuba por su valor simbólico, que no es posible tenerla convertida ni que se convierta en un arrabal. Es necesario el respeto a la ley, a la creatividad, pero dentro de la ley. Es necesario respetarle a la ciudad sus colores. Es necesario respetar sus alturas. Es necesario ir introduciendo en ella la modernidad, porque tal y como están planteadas las cosas,
La ciudad está como detenida en el tiempo, cubierta por un velo decadente que cada vez que lo rasgamos aparece la ciudad maravilla. Yo no sé qué tiene La Habana, pero todo el que viene a ella se queda prendado de ella. Y eso, a mi juicio, es quizás la garantía. Es el anillo del compromiso. Es lo que me espera y es lo que quisiera. Pero una ciudad no es solo sus edificaciones, es también su gente. La Habana es una ciudad cosmopolita donde están sus habitantes originarios, podemos decir, o los descendientes de sus habitantes originarios, pero también hay muchos que han venido de otras partes del país, de otras partes del mundo y se han asentado aquí en La Habana. ¿Cómo crear entre tanta diversidad ese sentirse habanero, ese amor por La Habana? ¿Cómo hacer ciudadanos de bien en esta ciudad? La palabra capital quiere decir capita, viene del latín capita, quiere decir la cabeza. La ciudad es la cabeza de la nación, una superior entre iguales, lo representa todo. Yo no estoy en el bando de los que critican a los que han llegado, al contrario, los que han llegado vinieron por necesidad, no para hacer turismo a La Habana, y han contribuido como obreros, como trabajadores, como constructores. La Habana hoy en día es más plural, más representativa de toda la nación. Lo que hace falta es trabajar para esa interculturalidad, que no quiere decir suprimirle a nadie su raíz, sino tratar de que florezca el árbol bajo a cuya sombra estamos todos. Entonces, me parece que ese es el más importante desafío. Hay que soplar cultura y cultura verdadera, no cumbancha. Hay días para reír y hay días para llorar. En breve, por ejemplo, vendrá el 27 de noviembre y estaremos, después del 15, en el muro que un día se convirtió en un manantial de sangre para Cuba. Hay que bajar la cabeza allí y decir, oh gran día, oh triste jornada aquella, cantada por Martí en sus versos. Qué hermoso es una ciudad que recuerda, una ciudad que, como tú dices, es para los que la viven, independientemente de donde sea. Es como la, como aquella vez que me dijo un restaurador famoso que habían cerrado una obra maravillosa porque había unas pinturas murales y que el aliento de las personas podía destruirlas para siempre. Le dije, bueno, es preferible que las destruya el aliento de la multitud, aunque quede nada más que para usted y para mí. Yo creo en el patrimonio compartido. Yo creo en la posibilidad de que todos participen. Lo que hay que abrir es los caminos. Esto comienza en la escuela. Esto comienza en la familia. Corrijo. Continúa en la escuela y sigue en la vida cotidiana. Yo puedo asegurar, como un testimonio propio, volviendo al principio de todas las cosas, que a mí se me enseñó, primero, orgullo de haber sido cubano. Segundo, lo que consideraba aquella generación por decente, agradecer, sobre todo. Yo hay tres cosas que aborrezco, tres cosas por las que trato de tomar todas las medicinas posibles. La primera, la ingratitud, porque yo, como tú ves, no me alcanza esta mesa redonda para agradecer. Lo segundo, la envidia, porque detesto a aquellos que se fijan en lo que tiene el otro y no son capaces de conquistarlo para sí. Y lo tercero, lo peor de todos, y que ataca a veces malignamente a muchos intelectuales, es la vanidad. No es la vanidad. Yo creo que el ejemplo supremo de lo que es la antivanidad es Fidel, al acoger para sí las palabras de Martí: todas las glorias del mundo caben en un grano de maíz. Yo lo asumo como propio. Cuando se habla de la historia de Eusebio, a veces se piensa nada más en este centro histórico. O se piensa en la historia que quizás para algunos finalizó el 8 de enero del 59 cuando Fidel entró a La Habana. ¿Cuánto de historia queda por descubrir y por hacer ver a las nuevas generaciones de esta Habana, de esta ciudad de La Habana en su conjunto? De la historia patria y de la historia de las provincias y de las ciudades y de los pueblos de Cuba, pero fundamentalmente de la historia patria, soy siempre partidario de no banalizarla. Para divulgarla no hay que vulgarizarla, hay que entrar con la cabeza descubierta. ¿Qué habría sido de nosotros entonces? ¿Cómo habríamos reaccionado ante la gran epopeya, ante la gran gesta que se repite todos los días? Porque a cada generación le toca un particular desafío. A las que están haciendo ahora les toca un desafío, no menos importante que el que vivieron los padres fundadores o los padres de la revolución en la etapa que concluye con la victoria y el sostenimiento del poder revolucionario. Solamente nos queda decir eso. Hay un compromiso, el compromiso por dar a conocer. Cuánto nos queda por descubrir es infinito.
Yo todos los días descubro cosas nuevas. Todos los días me avisan de nuevas pinturas murales, de nuevos papeles, de libros maravillosos, de testimonios, de cartas, de fotografías. No me canso de ver, no me canso de ver. Y por tanto, no me canso de soñar. Como decía Martí, y hay que citarlo mucho a él, mis versos son como son, a nadie los pedí prestado. Cuando he dejado de verlo, he dejado de pintarlo. Y yo creo que todas las escuelas son buenas. Como decía Luis Caballero, hablando de filosofía y de pedagogía, todas las escuelas y ninguna, es ahí la escuela. Cuba tiene que hacerse su propio traje, su propio destino lo hace ella, en comunión con el mundo, pero ella, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestra identidad, solo así recorreremos el camino que nos falta. De otra generación recibirá como legado la gallardía y el valor con que ésta defendió ese destino de las generaciones futuras. Yo creo mucho en eso, creo en eso, creo en eso. Y bueno, me he convertido un poco en estatua, porque ahora cuando venía para acá, me para una familia con un niñito, oiga, por favor, para tomarse una fotografía, me para el otro, me para el otro. Quizás ahí esté el placer verdadero. Algún día, cuando sea un fantasma, como decía mi querida y entrañable amiga Fina García Marrú, quizás las piedras me recuerden. Eso estoy seguro que va a pasar, Eusebio. Pero el 16 de noviembre de 2019, cuando le dé las vueltas esas simbólicas a la Ceiba, allí en el templete, 500 años, ¿en qué pensará? ¿Qué le deseará a esta ciudad, a su pueblo, a esta patria? ¿Qué trabajo costó que se viera ese árbol? Finalmente está ahí. Las lluvias lo hicieron renacer y ahí está. Y a esa sombra estaremos, felizmente. Aspiro y deseo fervientemente estar. ¿Qué pediré? Bueno, todo tiempo futuro será necesariamente mejor. No soy un predicador del pasado. También he creído que solamente se puede ir al futuro desde el pasado. Entonces daré las vueltas. Me preguntan por qué y para qué. Digo, es como pedirle a la poesía que se explique a sí misma. Es imposible. Damos la vuelta dándole la mano al tiempo, dándole la mano imaginaria a las generaciones que nos precedieron, dándole la mano a las generaciones que vendrán. Quizás para ellas el árbol sea más frondoso, el tronco sea más inabarcable, pero bueno, al menos hemos defendido el árbol. Y el árbol es como el sueño. En la cultura china, el árbol es importantísimo, porque ahí llegan los pájaros y se posan y hacen nido. Que las generaciones futuras lo hagan también, como lo hicimos nosotros, con sus propios aciertos y desaciertos, pero que hagan su destino. Si el sembrador no recoge el fruto, lo recogerá otro. Es un gran privilegio cuando se siembra y se puede recoger el fruto. Se ha sembrado mucho, y yo creo que cuando llegue la primavera, que será el tiempo futuro, la siembra florecerá. Gracias infinitas, Eusebio, por esta entrevista, por su perseverancia, pero sobre todo por la tanta obra que ha hecho por la patria. Que tenga mucha salud, que los 500 años lo reciban pues activo y vigoroso como ha estado durante todos estos años. Salud para usted, salud para La Habana, que es la capital de todos los cubanos, y felicidades a todos los habaneros que comparten este 499 aniversario. Momento de inicio para el camino hacia los 500. Yo creo que va a ser un año memorable para esta ciudad, y creo que tendremos la suerte, por supuesto, de contar con usted en ese tremendo empeño. Así gracias, que nos gracias. Vemos en una nueva entrevista. Eso es todo. Gracias, Emilio.